Jose falla exactamente un ano, que hubo este mismo acto, porque o ano pasado tamén coincidiu en 5 de xuño, cando fixemos a primeira edición do premio Manuso Eiro. E a casualidade, o ano pasado nos obres escando de grandes. E desde aquí agradecemos, bueno, a visita e a amabilidade que tivestes todos de chegarnos hasta aquí, a Ana Garrido, a Conselleira de Agricultura, Roberto, o noso inspector, Pepe, o director do CEFORE, e os miembros do xurado, José Ramón, como Jiménez. Presidente do Círculo Poético Orensán, que Baldomero Moreira, es artista plástico. Nos somos responsables dos premios. E nada, dúas palabras. Decirvos que o objetivo deste premio é simplemente pues, inducir a lectura sabendo o que se lee, dicir que esta lectura sexa asimilada por os nenos. Claro, que pasa con isto? Que é un traballo que hai que facer desde pequenos, porque senón chegamos á idade adolescente e adulta e non sabemos o que se lee. Hai bastante incompresión lectora polo que estamos observando nós. E que pasa? Que para este premio que nos convocamos tamén require a participación do profesorado. Por eso a concurrencia non é demasiado, non é demasiado numerosa. Pero sí é certo que a calidad dos traballos que se presentan son boísimos. E este ano, bueno, foi lo que foi unha nova calidad de traballo xa. Así que, bueno, felicitación a todos. Vou resumir nada, dúas palabras sobre o libro deste ano. Que se, o libro é Historia de unha derivota e dunha copíense no lugar. Por que se escolleu este libro? Pois, primeiro, porque é precioso e fácil de ler. Porque é un libro escrito como unha fábula. No ano xa, creo que foi no 95, 96, que escribira este Luis Sepúlveda aos seus fillos como unha crítica de como gestionamos mal o noso mundo. E entón, que se traballa neste libro? Valores importantísimos como a amizade, que se leva ao máximo, a lealdade sobre esta amizade, son todos amigos, son todos grupos, son todos asuntos e todos. A perseverancia, que este ano, ahora últimamente a perseverancia, bueno, cansámonos enseguida de intentar facer cousas, non? Había botiña que pasaba, que se caía, volvía a intentar voar, non acertaba a voar, volvía a intentar outra vez. Todos os compañeros lle axudaban, o sea, se traballa perseverancia. Se traballa, pois, que se traballa? Tantas cosas que eu pude traer neste libro, pois unha tarjeteira. Como se complementa a experiencia, e o saber teórico, vemos a través de Sabelotodo e de Colonelo. Sabelotodo era unha enciclopedia andante, pero sin a xuda de Colonelo non chegaban solucións. Colonelo era a experiencia. E, bueno, moitísimas cousas. O final, como chegan a solución? Bueno, que se traballa, por suposto, o honor, e que se cumpren unhas promesas que se din. Forbas, que é o noso protagonista, tamén fixera a promesa de que lle axudaría a Beibotiña a voar e a cuidala, chega ao final coa promesa, a súa promesa, pero como? Pedindo axuda, algo moi importante que é un poeta. Un poeta que coas súas verbas fai voar. E, bueno, a historia non a vou a contar toda porque non conduciremos. Xa os que traballamos nela xa a coñecemos. E, bueno, falando de poesía, pois resulta que este ano o proxecto documental integrado deste ano versa sobre as matemáticas, que son así moi frías, e entón os nosos pequenos conxugaron matemáticas e poesía, e nos van a facer unhas adivinhas así de poesía con matemática, e vamos a recitar un poemiña que fala de matemáticas tamén. De acordo? Cuéntate los dedos de las manos o cuéntate los dedos de...
Tengo los deditos pequeñitos que no me duelen. O dos es normal. O tres es sideral. Espera, que no te tengo que pasar la folla. O cuatro es un montón. O cinco es un toledón. O seis, no sé, no sé. O siete, vaya, me bueno, pues en primer lugar quiero agradecer por este mano del suelo, por haberme dado esta oportunidad de participar en este jurado, y sobre todo también la oportunidad de conocer este libro que no me conocía, la verdad es que era bastante grato de leer, ¿no? Ten bastantes, como decías, ten bastantes valores que tener en cuenta. Bueno, sobre los caballos, decir que por miembros del jurado consideramos que todos son realmente merecedores del premio, pero bueno, al final hay que elegir, eso es la tarea que nos toca a nosotros. Bueno, hemos elegido de CPI de Celanova, porque creemos que bueno, está muy bien trabajado, sobre todo en un aspecto también gráfico y de dibujos. A mí, que son un aprendiz de poeta, pues sobre todo encantóme ese traslado que se hizo pues desde a prosa a verso, ¿no? A mí gustóme muchísimo esa situación, porque es realmente difícil pasar un texto que está en prosa a hacer un resumen en verso, pues llamóme bastante atención. También, como no, este trabajo que presentaron los colegios de Dinos Dofino, que bueno, le dimos una mención especial por su trabajo, gustó muchísimo, agradecemos que nos hayan podido disfrutar de todo esto que está bastante conseguido. Por lo tanto, enhorabuena a todos los que hemos presentado, y sobre todo enhorabuena a los que ganaste. Nada más, gracias. ¿Cómo lo sabes?
terminamos. Bueno, yo con eso quiero hacer una entrega de un diploma a cada uno de los que participaron en el trabajo de este centro de Upina, como merecedores de una distinción especial. Entonces, vamos a ir nombrando uno a uno que vengan a recoger su diploma. Entonces, por ejemplo, gente, ¿quieres hacer entrega de un primer diploma? Está Anxo Muñoz Cintas, o es los que no veo. Bueno, eso queda pronto. Ahí va a llenarlo. ¿Y Daniel Huerga López? Sí, yo. Vamos a la sala de la